Buenas noches a todos, bienvenidos. Noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, Buenas bienvenidas, bienvenidos. noches. ¿Qué tal de lluvias? Aquí llueve, buenas noches, aquí llueve. Sigue lloviendo por ahí, Julio. Pues aquí estoy encerrado, Sí, creo sí. que sí, por lo menos. Ah, vaya. Mire, lo bueno es que ha puesto fresquito, ¿va? Eso sí, pero aquí estamos con aire acondicionado porque seguimos en oficina. Ah, ya me di cuenta. Sí, ahí Marcela y Melissa también me acompañan esta noche. Ya veo, ya veo. Le veo ahí un fondo diferente al usual. Esa va. Bueno, vamos a pasar lista, a ver, del primer paso que debo de hacer. Marcela, ya la vemos por ahí. Sí, presente. Bueno, Valmore. Valmore no está. Presente. Ah, Valmore, se tarda mucho en Presente. responderme. Carlos Ernesto. Carlos Ernesto no está. Carolina, Elizabeth. Tampoco. Gabriela. Gabriela María. Ingeniero, habla Carolina, yo aquí estoy, pero si observa, todavía voy en el transporte público por el tráfico de la lluvia. Vaya. Solo voy a escuchar. Vaya, está bien. Gracias. Carolina, ¿verdad? Sí, Carolina. Vaya. Gabriela. Gabriela. Iván, Presente. Jesse, Hola, hola, acá estoy, solo que voy a estar de escucha porque estoy laborando en este momento. bueno, José Miguel, Presente. Julio, ah, ya lo vimos, vean, Karen, Hola, presente. ingeniero. Hola, ¿quién habla? José Miguel, fíjese de que no tengo luz en mi casa y estoy con el celular, pero no me da mucho la señal, entonces por cualquier cosa, pero acá estoy listo, escuchando la Bueno, clase. bueno, bueno. Karen. Presente. Anthony. Anthony. Marvin. Marvin. Melissa. Melissa, Melissa. Melissa, sí está. Pero no responde. ¿Qué le pasará? Ha de estar bien ocupado, Inge. Es que estamos en cierre ahorita. Aquí la tengo como a 2 metros, pero ahí está conectada. Quizás no le conecte el micrófono. Quizás no me quiere hablar hoy. Melissa, hable por aquí. Está enojada conmigo, Melissa. Es que Nancy. mucho le va a pasar, Lee. Sí, vea. Dice que se le apagó el Zoom, Se le apagó pero el Zoom. sí, se le apagó el Zoom. Ah, Ya te va a conectar, vaya, pero por aquí está. vaya, Nancy, Nancy, nada, Nidia, Por aquí presente. Oscar Johnny, Oscar Johnny, híjole, varios han faltado, Sergio. Gente. Presente. Vaya, voy a repetir nombres así rapidito. Carlos Ernesto. Nada. Gabriela. Presente. Presente. ¿Quién habló? Gabriela. Gabriela María. ¿Ah? Sí, Gabriela María. Vaya. Buenas noches, Ah. ingeniero. Buenas noches. Hola, hola. ¿Quién habla? Carlos Ernesto. Carlos Ernesto. Carlos Ernesto, me va ingresando, Carlos. Sí, perdón, perdón. Vaya pues. Anthony. Nada. Marvin. Nada. Nancy.
Nada. Oscar, yo ni nada, bye. Ni modo. Hola, ingeniero. Yo a mí Ajá, Melissa, ¿qué le había pasado? se me había trabado el Zoom y se me había salido de sesión, pero ajá, ya Yo le pude. voy a llamar, le llamarla, yo dije, quizás está enojada conmigo. Que por ahí le quise gritar, pero creo que no se escuchó. No, no se escuchó. ¿Son compañeros con quién? ¿Con Julio? Julio y Marcela. Ah, Julio y Marcela, bye. Sí. ¿Y todos están en el mismo lugar ahorita en la oficina? Sí, los tres. ¿Y por qué? Si son las casi 10. Así toca este día uno. Ah, hoy hay corte. Algo Corte de personal. así. Ah, no, ese es con Julio. Bueno, señores, ¿les quedó algún ejercicio ayer? No vean. Bueno, miren, vamos a ver funciones de texto. Ya son bien fáciles. Espero yo que en una clase sea suficiente, ¿verdad? Y si no, pues algún ejercicio les va a quedar por ahí para que practiquen. Ahorita les comparto un segundito. Sí que llovió fuerte hoy, vea. Bien fuerte. Hay lugares que sin energía, parece. Bueno, aquí está el ejercicio. No se los he enviado, ¿verdad? Y espérenme. Ya le iba a decir que lo abrieran y yo bien galán ahí, ¿verdad? Espérenme, es que tengo que abrir el WhatsApp. Se me escapó enviárselos. Ahorita. Anthony dice ahí en el WhatsApp que no nos podrá acompañar. Bueno, ahí están ya los tres ejercicios. ¿Me confirman si ya los tienen a la vista? ¿Me confirman, porfa? Sí, ya. Va. Bueno, Ya. decía que vamos a ver funciones de texto, ¿verdad? Voy a compartir de nuevo. Va. Este libro que les estoy mostrando en este momento es solo para tener una introducción acerca del uso de esta función. Luego vamos a pasar a hacer un par de ejercicios, ojalá que nos alcance el tiempo. La función mayúscula, como su nombre lo indica, convierte una cadena de texto a mayúsculas. Aquí tenemos esta pequeña tablita donde vamos a practicar esto. Nos vamos a posicionar en la D13. Vamos a escribir igual, función mayúscula. Vamos a abrir paréntesis para escribir el primer argumento, que solo uno va a tener, por cierto. Y es la referencia de celda o el texto que querramos convertir a mayúscula. En este caso sería la C13. Simplemente un clic a esa celda. Cerramos paréntesis. Presionamos Enter y luego copiamos hacia abajo para el resto de nombres. El mismo nombre lo indica, ¿verdad? Convierte una cadena de texto que pueda estar en minúscula a mayúscula. Cuénteme, ¿le funcionó? Sí.
La fórmula. Yo no la voy a seguir. Hola, Valmore. Sí, puedo ver la fórmula. Claro, con gusto. Ahí está. Ah. Por cierto, que a veces se nos pudiera escapar la letra C al final. Hay que tener cuidado porque se escribe mayúsculo. Podríamos confundirla en escribirla como mayúsculo, nada más. Pero es mayúsculo, con C al final. Bueno, vamos a la siguiente. La siguiente es la función minúscula. Me imagino yo que usted ya se dio cuenta, ¿verdad? ¿Para qué servirá? Convierte una cadena de texto en minúscula. Aquí tenemos estos nombres. Los vamos a convertir a minúscula. Nos ubicamos en la D26. Escribimos el igual. Nombre de la función minúscula. Con C también al final. Y luego la referencia celda sobre la C26. Cerramos paréntesis. Presionamos Enter y ahí está el efecto, ¿verdad? Haber convertido el texto de la C26 a minúscula. ¿Me confirman? Sí. ¿Todo bien? Sí, bien. Hola. Hola, hola. Ingeniero, fíjese que yo no puedo abrir los Excel que mandó. No me da la opción, solo me aparece descargar, nada más. No me da la opción abrir o guardar como. Lo estamos bajando del WhatsApp, ¿verdad? Sí. Si gusta, sí. Se los vuelvo a enviar para que probemos. Si alguien me los puede reenviar, sí. Ahorita. Ay, ya cerré el WhatsApp. Si alguien se lo puede enviar a su compañera, por favor. ¿Alguien que se los mande a su compañera Karen? ¿Me avisa Karen si ya los tiene? No puedo descargarlos ni nada, o sea, no se puede ni descargar ni nada. No sé si puede ser que ahorita me pidió una actualización cuando entré y quizás eso me lo ha bloqueado porque no puedo descargar nada. ¿Ya se los reenviaron? Sí, ya me los reenviaron. Gracias. Entonces, Karen, es un lío en su máquina, porque si todos ya lo abrieron, menos usted, es su máquina, es su equipo. Uh-huh. Sí, puede ser. Solo que no sé cómo le va a hacer para practicar. Así voy a hacer los ejemplos. Bye. Uh-huh. Ok. Sigo compartiendo. Vámonos a la siguiente función que sería nom propio. Cambia solo la primera letra de cada palabra a mayúscula. Aquí tenemos estos apellidos y nombres. Y pues no queremos estar escribiendo de regreso el mismo nombre, solo que en mayúscula. Nos convertimos la primera letra, ¿verdad? Cada palabra a mayúscula. Escribimos en la D39 igual nom propio. Abrimos paréntesis. Hacemos referencia sobre la C39. Cerramos paréntesis. Ahí tenemos el efecto. Cada palabra, no importando si son nombres o no, los convierte a mayúscula, pero solo la primera letra de cada palabra. ¿Ok? ¿No funciona? Pregunto. Sí. Sí, sí. Bueno. Ahora la función izquierda. ¿Qué hace la función izquierda?
extrae, oiga esa palabra, extrae un carácter o caracteres, pero comenzando del lado izquierdo de una cadena de texto. Aquí tenemos el enunciado, nos dice extraer las dos primeras letras del apellido paterno. Si hablamos de las dos primeras letras, quiere decir que el apellido Abanto se va a extraer la A y la B. El apellido Martí Corena se va a extraer la M y la A. Porque comienza a extraer de izquierda a derecha. Ok, vamos a ubicar en la D52. Vamos a escribir igual. Función izquierda. Abrimos paréntesis. Hacemos referencia sobre la C52. Cerramos el paréntesis. Ah, se me escapó algo. Solo me extrajo una letra porque no le dije cuántos caracteres quería extraer. Y si observamos, en el formato de la función nos pide primero la referencia de celda o el texto y luego entre corchetes el número de caracteres. Perdón. El número de caracteres, como nos lo dice el enunciado, queremos dos letras. Por lo tanto, separamos con punto y coma y luego un número dos, indicando que queremos dos letras. Ahora sí, ya funcionó. Copiamos hacia abajo. Y ahí tenemos el resultado. ¿Me confirma si todo está bien? Sí, todo bien. Sí. Ok, luego la función derecha trabaja exactamente igual, solo que extrae de derecha a izquierda. Nos piden acá extraer las dos últimas letras del nombre. Ariana, por ejemplo, NA sería el resultado. Para el caso de Wendy, la D y la Y. Bueno, pongámoslo en práctica aquí en la D65. Escribimos igual, derecha, abrimos paréntesis, nos pide de nuevo el texto o referencia de celda. Le doy clic a la C65, separo con punto y coma, quiero solo dos caracteres de derecha a izquierda, cierro paréntesis. Presiono Enter y nos aparece una NA de Ariana. Ahí tenemos el resultado del resto de nombres. ¿Me confirma cómo le fue? Bien. Bien, siguiente función entonces, función extrae. Permite extraer un determinado número de caracteres a partir de una posición específica. Vale. La función extrae también extrae igual que izquierda y derecha. Solo que extrae, nosotros le podemos decir a partir de qué número de carácter queremos nosotros extraer cierto número de caracteres. Y si nos dice aquí, por ejemplo, extraer dos, oiga, extraer dos caracteres a partir de la segunda posición, ya tenemos los dos datos. Primero, a partir de la segunda posición, ¿cuál sería la segunda posición aquí en Avanto Cati? La letra B, porque la A es la primera, la B es la segunda. Y luego, si nos dice que queremos extraer dos caracteres, quiere decir que comenzando con... ¿Hola? ¿Alguien habló por ahí? Bueno, comenzando por la letra B, vamos a extraer dos caracteres. Entonces,
Quiere decir que nos van a extraer la B y la A de avanto. Porque la queremos a partir de la segunda posición. Ok. Nos ubicamos entonces en la D78. Y vamos a escribir la función extrae. Extrae, no extraer. Mucho cuidado. Abrimos paréntesis. Observe cómo esta función nos exige tres argumentos. Primero el texto o referencia celda. Hago clic sobre la C78. Separo con punto y coma. Posición inicial. No, nos lo está diciendo el propio enunciado a partir de la segunda posición. Entonces escribo un número 2. Eso le indica al Excel posición número 2. Por último, separamos con punto y coma y nos pide el número de caracteres que queremos extraer. El enunciado nos dice 2. Escribimos un 2 también. Ya terminamos. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y cabal. Me está extrayendo la B y la A que les decía yo hace un momentito. Copiamos hacia abajo, la A y la R de Martí Corena, la H y la A de Chávez y así sucesivamente. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Vale, necesito que usted me haga el ejercicio chiquito que está a la derecha. ¿Qué nos piden? En el mismo listado de nombres, pero de esta tabla, nos pide extraer tres caracteres a partir de la tercera posición. Vaya, me avisan cuando ya hayan terminado. ¿Me cuenta? ¿Ya veo unas manitas por ahí? Ya tengo cuatro manitas. Estas funciones son muy fáciles. En esta ocasión no voy a pedir que me compartan pantalla porque son ejercicios muy cortos. Vamos a pasar a otro ejercicio. Pero espero yo pues que ya hayamos terminado. Y si tiene dudas, pues me pregunta. Cuénteme. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí. Vale. Sí. Vamos a la función encontrar, que nos dice que permite encontrar una cadena de texto buscado en otra cadena de texto y devuelve la posición del primer carácter buscado. Es un concepto bastante largo, ¿verdad? Pero lo vamos a entender mejor haciendo el ejercicio. ¿Qué nos pide acá? Hallar la posición de los espacios en blanco. Ah, queremos saber en qué número de posición se encuentra el espacio en blanco, por ejemplo, entre Avanto y Katy. Yo manualmente puedo decir que voy a dar doble clic sobre la celda que contiene Avantocati y voy a empezar a contar el número de caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la séptima posición se encuentra el espacio en blanco de Avantocati. En Martí Corena Wendy se encuentra en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11, 12. Posición número 12 en Marti Corena Wendy. Vamos a ver si es cierto. Nos ubicamos en la D91. Función en contra. Abrimos paréntesis. ¿Qué nos pide en primer lugar? El texto buscado. En este caso queremos buscar el carácter de barra espaciadora, que funciona igual que cualquier otra letra. Por lo tanto, usted ya sabe perfectamente que cualquier argumento tipo carácter, tipo letra, debe ir encerrado entre qué cosa? Comillas. Entre comillas, ¿verdad? Entonces abrimos una comilla. Presionamos barra espaciadora una vez, solo una, mucho cuidado. Cerramos las comillas. Ya tenemos el carácter de espacio encerrado entre comillas. Separamos con punto y coma y nos pide ahora dentro del texto que se encuentra en este caso en la referencia de celda de la D91. Perdón, C91. Hacemos un clic sobre la C91. Eso es todo. Cerramos paréntesis. Nos dice que el espacio se encuentra en la posición 7. Cabal, así es. Copiamos hacia abajo. Y ahí tenemos el resto de resultado. ¿Me cuenta cómo le fue? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Puede volver a poner la fórmula? Claro. Por Melissa favor. tiene la manita arriba. No sé si algo me quiere consultar. Melissa. Ah, vaya, ya no. ¿Lista? ¿Todo bien ya? Ingeniero, a mí no me funciona. Ah, Marcela. Me da error. No le puedo No sé creer. qué habré hecho. Le he Verifique, fallado otra vez. verifique igual encontrar, comillas, espacio, Encontrar. comillas. Ajá, el paréntesis, comillas, espacio, comillas. C91. Dice 91. ¿Sí? A ver, muéstreme su No sé pantalla. si será el tipo de comillas. Lo Es voy a probable, es compartir. probable. Doble comilla tiene que ser. Sí. Ahorita le comparto. No sé si ya ven mi pantalla. Todavía no. No Hoy le sí. alcanzo a ver sus comillas, se ve muy chiquito. Yo creo que está utilizando diéresis, que es un doble puntito. Ah, y eso es. Ah, eso es. La diéresis se utiliza para. Ya, creo que ya lo encontré. Le falta el primero. Eso, cabal. Ahí está. Ahí Okay. está. Gracias. Bueno, sigo compartiendo. Vamos a la siguiente entonces. Aquí hay un ejercicio, pero es casi que lo mismo que ya les expliqué. Necesito que avancemos. Función largo. Este es bien facilita también. ¿Qué hace? La función largo dice que devuelve la cantidad de caracteres que contiene una cadena de texto. Ok. Es decir, que nos va a contar, ¿verdad? Nos va a contar cuántos caracteres hay en este nombre y apellido. Que, por cierto,
Recordemos que el espacio cuenta como carácter en el equipo. Para nosotros no, porque es invisible. Pero el espacio es el espacio y por algo existe la tecla de barra espaciadora. Cuenta, ¿verdad? Ok, vamos aquí a la D104. Escribimos igual. Nombre de la función largo. Abrimos paréntesis y hacemos referencia a la celda C104. Cerramos paréntesis. Y nos dice que hay 11 caracteres. Incluyendo el espacio, repito. Copiamos hacia abajo. Y ahí tenemos el resto de resultados. ¿Me confirma cómo le va? ¿Me confirma? Bien. Bye. Siguiente función, concatenar. Función concatenar, concatena. Esa palabra es bien extraña. Une, yo diría une argumentos de texto que se encuentran en diferentes celdas. Aquí tenemos nombres, están separados de los apellidos. Queremos unirlos. De tal manera que ahora diga Katy Abanto. Entonces me voy a ubicar en la D117. Escribo igual. Concatenar. Abrimos paréntesis. Seleccionamos la celda que queremos unir. La B117. Separamos con punto y coma. Y la siguiente celda sería la C117. Cerramos paréntesis. Hay un pequeño detalle ahí, ¿verdad? Que si bien es cierto, el Excel obedeció mi instrucción, pero debería haber un espacio entre nombre y apellido. Por lo tanto, vamos a modificar esta función después del argumento B117 y después de su punto y coma, voy a abrir comillas, espacio, comillas. Separo el tercer argumento con otro punto y coma. Y eso, con eso le estoy diciendo al Excel, ¿verdad? Que entre esos dos argumentos existe un espacio. Ahora sí. Aquí lo tiene, por si se le fue. Ahí lo tiene. Me cuenta. Todo bien. Todo bien. ¿Lo demás? También, todo bien. Sí. Va. Todo bien. Perfecto. Vamos a la última función, que es reemplazar. Dice que reemplaza parte de una cadena de texto a partir de una posición específica, la cantidad de caracteres que desea reemplazar. Más claro no puede estar. Nos pide aquí el enunciado reemplazar a partir de la posición 3, tres caracteres que van a ser AAA. No tiene nada de sentido este ejercicio, pero sí tiene sentido en el sentido de comprender cómo trabaja. Me voy a ubicar en la D130. Escribo igual. Nombre de la función, reemplazar. Abrimos paréntesis. Que nos pide en primer lugar el texto original. ¿Dónde está el texto original? Nos está preguntando el Excel. Pues se supone, ¿verdad? Que está en la
celda C-130. Punto y coma. Nos pide ahora el número inicial, es decir, ¿a partir de qué posición queremos comenzar a sustituir o reemplazar? El enunciado nos lo dice. A partir de la posición 3. Escribo un 3. Punto y coma. Luego nos pide número de caracteres. ¿Cuántos caracteres queremos reemplazar? También nos lo dice el enunciado. Queremos reemplazar 3 caracteres. Escribimos otro 3. Punto y coma. Texto nuevo, es decir, ¿por qué texto vamos a reemplazar esos 3 caracteres que queremos reemplazar? Aquí nos lo dice de nuevo en el enunciado. A. Sin embargo, como son caracteres tipo texto, ¿debemos de encerrarlos entre qué? Mías. Entre comillas. Cerramos las comillas. Y ahí terminó todo. Son 4 argumentos para esta función. Y ahí tenemos resultado. ¿Me cuenta cómo le fue? ¿Pueden colocar en la fórmula, por favor? ¿O no? Me dice cuando ya pueda terminar. ¿Listo? Hola, hola, listo. Listo. Va. Bueno, ahora viene un ejercicio listo solo para usted. Vamos a abrir el libro que comienza con número 2, ejercicio funciones de texto alumno 2. Usted me va a leer estos enunciados y me los va a poner en práctica aquí en estas columnas. Prácticamente se le está diciendo el nombre de la función a utilizar. No creo que sea muy difícil. Así que procedamos, por favor, con este ejercicio. Solo leamos los enunciados, los ponemos en práctica en cada columna acá. Bueno, quedo pendiente.
Recordemos subir la manita para estar enterados si ya terminamos. Solo hay dos manitas. Si tienen dudas, pues me preguntan, ¿verdad?
Ingeniero, tengo una duda. Dígame. Fíjese que recién no había podido practicar porque venía en el transporte. Me dijo. Pero al usar concatenar, porque yo lo hice ahorita y se me sale unido todo el nombre. Ajá, entonces yo mencioné que había que poner un nuevo argumento. En las comillas y el espacio. Con comillas y espacio, correcto. Ah, ok, voy a probar así, gracias. Bueno, bueno. Ya veo 6 manitas, 7 manitas. Estamos esperando a Julio, Carlos, José Miguel, Balmores y Carolina. Iván, si nos puede mostrar su trabajo. Sí, ahorita. Ok, los que no han terminado, tomen nota, porfa. Cuéntenos. Cuéntenos, Iván. Me avisa si puede ver. Ya. Ya, ok. Entonces, la primera opción, que sería la columna C, utilizar la función mayux C para escribir los apellidos en mayúscula. Utilicé la fórmula, ¿verdad? Y puse los apellidos, ¿verdad? La función mayus. A2. La función mayus y la celda A2. Ok, estamos bien. Y cerré paréntesis. ¿Estamos bien? En la segunda opción ocupé la función largo y el carácter de los nombres sería, ¿verdad? La celda de los nombres, sí. Ajá, utilicé ese y cerré el paréntesis, ¿verdad? La tercera sería la función derecha para mostrar los dos últimos caracteres de cada nombre, ¿verdad? Ok. Entonces, seleccioné igual los nombres, ¿verdad? Y me tiró los últimos dos caracteres. Le puse 2 porque son los dos últimos caracteres, ¿verdad? Y cerré paréntesis. Luego la opción izquierda para mostrar la primera letra de cada nombre. Igual, ¿verdad? Me fui, seleccioné la función izquierda, luego la opción del nombre. La Y celda B2. La celda B2. La celda B2 y luego el número 1, ¿verdad? Porque era la primera letra de cada nombre, ¿verdad? Y cerré paréntesis. Correcto. Luego otra vez la función izquierda para mostrar la primera letra de cada apellido. Me fui con la función izquierda en la A2 y luego con el número 1. Perfecto. Y cerré paréntesis. Ya por último era concatenar. Me fui a la opción B2
que está el primer nombre, ¿verdad? Luego puse entre comillas espacio y luego me fui en A2, que está el apellido, y cerré paréntesis. Ok. Y por último extrae, dice, para mostrar la tercera y cuarta letra de cada apellido. Ah, pero yo ahí veo tres letras, no veo solo dos. Y nos pide la tercera y cuarta, es decir, dos. Para mostrar la tercera y cuarta letra de cada apellido. ¿Ves? Ajá, ¿y cuántas Entonces me fui al A2, ¿verdad? Que está en el apellido. Y puse punto y coma y el 3, ¿verdad? Que es para mostrar la tercera. Vaya. Luego puse punto y coma y que es, dice la letra, la cuarta letra de cada apellido y puse 4. Iván, vea el apellido Pérez. Sí. ¿Cuál es la tercera y cuarta letra del apellido Pérez? Sería la R y la E. ¿Y qué tiene usted como respuesta? La R, E y Z. Ajá, ¿y entonces? Entonces sería 2, aquí. Probemos. No sale más todavía. Entonces hay algo incorrecto. Sí. ¿Cuál sería el lío ahí? Para ¿Quién le ayuda a Iván? ¿Cuál sería ahí? ¿Quién le ayuda a Iván? Nadie dice. Vaya. Fíjese que el segundo argumento le está pidiendo la posición inicial. Y en el si en el enunciado le dice a partir, quiero ver qué le dice, espérame, quiero ver, para mostrar la tercera y cuarta letra. Entonces usted tiene que escribirle un 3 para decirle que a partir de la posición 3. ¿Y cuántas letras quiere? La tercera y cuarta, ¿cuántas letras serían? 2. Serían solo 2, en vez de 4 sería un 2 al final. Ahí está. Hoy sí, ya estamos bien. Sí. Va. Ok, muchas gracias entonces. Bueno. Solo quedan 5 minutos. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Qué sería este de acá? En este ejercicio ya no nos hablan ni nos guían de cuáles serían las funciones a utilizar. Ya con la experiencia que estamos adquiriendo, deberíamos de ser capaces de resolver estos enunciados. Hay 5 enunciados. Usted los va a leer con detenimiento, ¿verdad? Yo le voy a ayudar con el primero. Por ejemplo, dice unir en la columna H a P1. ¿Y qué es AP1? Lo que vemos aquí, apellido 1. Con un espacio. Tiene que meter un espacio. Luego con AP2. Que sería esta columna. Luego una coma. Y por último, NOM. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno. Yo, como le digo, le voy a ayudar. Mira, ¿hola? Concatenando. Concatenar. Primero voy a escribir un encabezado. Le voy a poner, por ejemplo, como encabezado, unir. Unir apellidos y nombres. Vamos a darle un poquito más de anchura. Negrita. Bye. Igual. Concatenar, porque nos sirve para unir, ¿verdad? Contenidos de diferentes celdas. Luego, si nos dice AP1, ¿dónde está AP1? AP1 está en la E11. Luego, punto y coma.
espacio, nos dice el enunciado. Ok, abro comillas, espacio, comillas, punto y coma. Luego nos pide que mandemos a traer a P2, que está en la F11. Luego una coma. Entonces, separo el siguiente argumento con punto y coma. Y quiero una coma. Abro comillas, escribo una coma. Cierro las comillas. Y hay otro dato más. Punto y coma. Y nos pide el nombre que se encuentra en la D11. Clic a la D11. Cierro comillas. Ahí tenemos el resultado. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Y allí, Sí. o sea, después de la coma no debe haber un espacio. Le podemos meter un espacio. Entonces, después de estas comillas, coma, comillas, voy a agregar otro punto y coma. Abro comillas, espacio, comillas. Y ahí está el resultado. Un espacio después de la coma. Tiene toda la razón. Así debería ser. Bueno, señores, el tiempo se acaba. Una duda. Diga. En esa misma no se podría hacer ese García como nombre propio. ¿Cómo así? No le entiendo. Es que está toda mayúscula. Ajá. Que solo inicie el apellido con la mayúscula. Ah, sí, si usted lo quiere convertir a, por ejemplo, tendría que hacer la función. Ay, se me escapó el nombre, ya la vimos. ¿Cuál es la que nos servía para convertir a solo la primera letra? Nombre propio. Nombre propio, sí. Correcto. Pero eso ya es opcional, ¿verdad? Bueno, fíjense que yo voy a necesitar que usted me complete este enunciado, el número 2, el 3, el 4 y el 5 en cada una de estas columnas. Amarillo pertenece a este enunciado. Rosado a este enunciado. Verde oscuro a este enunciado. Y verde claro a este enunciado. ¿Cuándo me va a hacer este trabajo? El fin de semana. Sábado y domingo va a tener ahí 2 días para que se acuerde su profe. Y quiero ver este trabajo el día lunes ya terminado. Nada de que mire que yo tenía trabajo, mire que llegué tarde a la oficina, mire que me llamaron para el corte de inicio de mes. Nada, nada de esos, de esas excusas. Usted se pretende, ¿verdad? Que aprenda y tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Y de verdad practicar. Así que yo les dejo ese trabajito. El día lunes a unas dos personas, dos participantes, les voy a llamar y les voy a decir así, de manera aleatoria, les voy a llamar y les voy a decir, vaya. Carlos, muéstreme su trabajo. Carolina, muéstreme su trabajo. No sé quién. Ahí voy a ver Tim Marín de los Pingües. Así que pasen buenas noches, practiquen. Ay, buenas noches, Daniel. Gracias. Feliz fin de semana. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.